Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías. Bienvenidos a otra edición más de Telered Noticias. Moreno General Rodríguez, primera edición. Muy buenos mediodías, Rodrigo. Buenos mediodías para todos nuestros televidentes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Radiante. Linda tarde de mi martes. Sí, todavía para mí mañana. No almorcé. ¿Usted almorzó ya? No. Entonces todavía ojalá, la mañana. Ojalá, todavía. Sí, realmente unos días que me hace temblar, porque cuando se pudre esto, se va a podrir en serio. Sí. Así que vamos a ver cómo se comporta el tiempo en las próximas horas, pero está, hay mucha humedad. La alegría era hasta hoy, según dijo el servicio meteorológico la semana pasada. Habrá que ver qué pasa mañana, cómo nos levantamos. Ah, tal cual, a ver cómo amanecemos. Martes 23 de abril del año 2013, me tuve que fijar porque ya no sé ni en qué día vivo. Estas son nuestras vías de comunicación. Para aquellas personas que se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 0237-4620-583, sino al 1550-55-6911, nuestro Nestel 579 asterisco 1634. Contacto semanario @gmail.com. Facebook, Rodrigo Solórzano 1, Moreno Visión, Twitter, @SolórzanoRodri. Páginas web www.semanarioactualidad.com.ar, www.morenovision.tv. Mucha información para compartir en esta edición correspondiente al martes 23 de abril del año 2013, y estos son los avances. El marrón es canalla. Atlas venció y goleó por 3-0 a Central Ballester. Dos goles de Maximiliano Torres, el restante de Alejandro Chamí Acuña. Hartos de los asaltos, así están los vecinos del barrio La Blanqueada. Ayer pasábamos una nota que tenía que ver con un hecho delictivo ocurrido el domingo. El jueves a la noche se juntaron los vecinos para reclamar. Medida desmesurada, así calificó el intendente municipal de Moreno a las actividades que encararon los trabajadores del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en reclamo de la desfavorabilidad, entre otras cuestiones. ¿Qué pasa en Namuncurá? La Sociedad de Fomento del barrio Namuncurá busca la normalización. Hay dos grupos enfrentados que no permiten, al no ponerse de acuerdo, de que funcione normalmente. Esos son algunos de los títulos que tenemos para esta edición, correspondiente entonces al martes 23 de abril del año 2013. Sí, y ayer les comentábamos el caso de un hombre que sufrió un intento de robo en el barrio de La Blanqueada. Hubo un enfrentamiento, un tiroteo entre la policía y los delincuentes, detuvieron a un delincuente y nuevamente los vecinos se juntaron, como adelantaba Gustavo, el jueves. Este pasado intento de robo se realizó un domingo y los vecinos se juntaron el jueves por la noche para reclamar que haya mayor seguridad en su barrio. Varios estamos de ellos hablando que está a 4 cuadras de la jefatura departamental de policía, no está perdido en el medio de cuartel quinto que uno puede decir, bueno, no, a 4 cuadras de la jefatura departamental de policía. Uno de los vecinos comentaba que le habían roto el vidrio de su vehículo para sustraerle algún equipo de música o alguna cosa que tenía, así que estuvimos hablando con los vecinos que se juntaron y tenemos los testimonios de Gustavo y de Antonio. Es un tema de inseguridad como hay en todos lados general, pero el tema pasa porque no podemos salir tranquilo a la calle. A toda hora, ayer a un vecino le rompieron el auto, ¿no? ¿Cómo fue? Sí. Silvia, ¿cómo, qué fue lo que pasó? A las 9:30 de la noche sentimos un estruendo, salimos y ya estaba el parabrisas del auto de mi hija roto. Completamente roto con un piedrazo, pero no era una piedra, eso era más que una piedra. Está tirado ahí. Y le rompió todo el parabrisas y el rebote también rompió una parte del vidrio. Ahora, ¿cuál era la intención? No sabemos. Si realmente era romper por romper, romper para que salgan y hacerle la típica entradera. No sé cuál es la intención, pero bueno, estamos así, viviendo totalmente en la inseguridad y a toda hora del día. Lo que pasa es que no hay horario para los ladrones. Acá pueden pasar a las 8 de la mañana con los chicos que se van a la escuela, como a las 12 del mediodía cuando vienen a trabajar, o como a las 9 o cuando vas al supermercado. Claro, es una cosa es que te roban en moto, te roban a pie, te roban, de todas formas te roban. Y la policía viene cuando puede, viene cuando llega, viene más tarde, y bueno, ya esto es una cosa que es todos los días. No es todos los días te roban, todos los días entran, todos los días te esperan. Y ya no se puede más, porque no puede salir a la calle, todo el mundo tiene miedo de salir a la calle y bueno, esto es una cosa que hay que darle una pequeña solución, por lo menos intentar solucionarlo, que la policía,
alguien. A 4 cuadras de departamental. Ni más ni menos. Entonces, bueno, es una cosa que no pueden tardar media hora en venir a 4 cuadras. Y vos vas y te dicen, te mandan a la comisaría de Moreno y... Es una cosa que ya no sabés dónde denunciar. Estamos hablando que son todos vecinos antiguos, digo. Este es un barrio que se ha mantenido a lo largo de los años. La mayoría que estamos acá tenemos más de 40 años viviendo acá dentro. Nunca pasó lo que está pasando en los últimos alrededor 15 años, pongámosle. Ya lo único que nos falta es poner no sé dónde reja para poder vivir. O sea que cada vez estamos más enrejados nosotros que los que nos roban, porque nos roban todos los días. A mí me han robado un par de veces la casa, me han limpiado como a muchos de los que están acá, nos han golpeado, nos han lastimado, hemos hecho denuncias, miles de denuncias, porque se han hecho miles de denuncias hechas, y bueno, lo que se hace, la policía, por ejemplo, que hemos juntado firmas hace poquito, la policía vino cuando juntamos firmas, 3 o 4 o 5 días, pasando 2 o 3 vueltas, tocando la sirena, y después de a poco se va estirando el tiempo hasta no pasar más y quedar como a la buena de Dios. Nos vemos desprotegidos completamente, porque no veo ninguno de los que nosotros estamos acá que digan, bueno, sí, se encontró a uno de los cientos de robos que tuvimos, a nadie. Porque si llegan a encontrar a alguno, supuestamente a los 2 días lo vemos caminando de vuelta por la calle de vuelta. Podemos decir que son rateros, digamos, no es un robo organizado, que están haciendo inteligencia previa. ¿Ustedes no notan presencias extrañas en el coche, en el barrio? A veces se notan gente que están pasando en moto de a dos y al rato se encuentra que a la vuelta por Ituzaingó o por Ascuénaga o por Falucho, pero no, terminan robando a alguno. Sea a las 4 de la mañana cuando va a trabajar, sea a las 9 de la mañana, a 12 del mediodía, a las 2 de la tarde, a cualquier hora. Eso no interesa. Interesa la hora, pero siempre aparece gente robada y lastimada. ¿Cuándo aparece la policía para solucionarlo? Nunca. Aparece de vez en cuando aparece alguno dando vuelta, tocando la sirena y después, chao, listo. Cuando se calmó, no encontramos a ninguno. Por eso queremos un poco de protección. Entendible absolutamente la posición de los vecinos. Ese jueves, el día anterior habían roto el vidrio de un vehículo que estaba estacionado delante de la puerta de una casa. Digo, algo que usualmente hace cualquier vecino. Bueno, pasaron desconocidos y el cascote era interesante, ¿eh? No era una piedrita, era un pedazo, te diría, de hasta de asfalto sería. Realmente están cansados. Tal es así que el domingo en horas del mediodía, como les contábamos ayer, intentaron asaltar a otra familia, hubo un tiroteo en el barrio, persecución y uno de los ladrones quedó detenido. Problemas de inseguridad que se están repitiendo en toda la zona, no solamente la falta de efectivos policiales. La falta de efectivos policiales es emblemática. Creo que muestra las claras que tanto Moreno como General Rodríguez están prácticamente desprotegidos. Digo, aquí la responsabilidad principal es del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y realmente tampoco sumó demasiado la llegada del jefe departamental nuevo, Ramón Negretti. Las versiones que tengo de hace minutos nada más es que se habría producido una pelea entre un efectivo policial y un jefe de la departamental en la sede de la departamental sobre Juan Domingo Perón entre Paso y Ascuénaga, justamente por diferencias, pero que un jefe se pelee con un subordinado es algo que ya escapa a cualquier lógica. Así está la policía de la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, porque hay muy buenos elementos, pero obviamente debido a la falta de efectivos no se destaca absolutamente nada porque poco pueden hacer. Después, cuando haya bastante, podemos ver cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Evidentemente, ante esta situación parece que fueran todos malos, pero no es así. ¿Cambiamos de tema? Sí, estuvimos hablando con José Urquiza sobre la situación de la sociedad de fomento en el barrio de Namuncurá y esto nos comentaba. Hoy hay una realidad en la institución, está acéfala desde el 2005. Es decir, y tienen un predio importante en la esquina de la Escultura y Mayor del Pino que es propiedad de la sociedad de fomento. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, hoy por lo menos lo que nosotros estamos viendo es que queríamos convocar a los vecinos, a los socios fundadores para poder ponerla a funcionar como corresponde en persona jurídica. Obviamente, bueno, teníamos esta convocatoria para el que fue el domingo 14 y bueno, gracias a Dios se dio toda una cita de mucha gente y muchos socios fundadores que se acercaban al lugar. ¿Qué pasó en la asamblea? Bueno, en ese lapso que estábamos por comenzar, que fue a partir de las 10:30, que fue la convocatoria, bueno, había más de 60 personas y un 30% eran socios fundadores, gente que comenzó con este tema de la entidad.
Y bueno, en ese lapso se acercaron dos personas que están hoy en la entidad, que dicen ser socias y que querían participar del lugar. Lo que pasa es que al estar acéfala, no hay socios, no hay nada, no hay, digamos, gente que esté, digamos, legalmente para poder participar de la asamblea. Y no eran socios fundadores. En un momento, bueno, hubo un intercambio de palabras y una de las personas que hoy está procesada agredió a una de nuestras compañeras, una vecina que venía trabajando con nosotros, y bueno, se agarraron en los pelos, hubo... Pero lamentablemente fueron dos personas que fueron las que la agarraron, y lamentablemente esta persona se encuentra hoy haciendo todo trámites en hospitales, porque tuvimos que labrar el acta para poder presentar en comisaría la demanda, digamos, lo que es lo legal. O sea que el proceso normalizador de la sociedad de fomento fue interrumpido. Fue interrumpido, obviamente, porque cuando estábamos justo por comenzar, que uno de los oradores fue un secretario de ese momento, del año 82, empezó a juntar a la gente para arrancar la asamblea, y bueno, estas personas querían escuchar, y nosotros le decíamos que ustedes no podían participar porque no eran socias y no eran socias activas. Y ahí interrumpieron ese momento todo ese. Habrá durado 10, 15 minutos todo el tema, la agresión, digamos. ¿Ustedes están preocupados porque tienen un plazo perentorio para normalizarla? Sí, lamentablemente hoy estuvimos en presencia jurídica y bueno, nos dieron los pasos a seguir. Y la verdad que la vemos muy peleada. Obviamente hay mucha voluntad de los socios fundadores, así como los vecinos que se acercaron, de querer recuperar esta entidad. Bueno, nosotros mañana ya convocamos a una asamblea aquí en el barrio para hablar de todo esto y tomar una decisión de seguir o cortar con este tema, porque obviamente van a seguir las agresiones seguro hasta nuestras personas, porque esa es la realidad que vemos hoy en el barrio. ¿Por qué es tan importante la sociedad de fomento para el futuro de Namuncurá? Yo creo lo que más importante de la historia que tiene esta entidad, que nació en el 82 y que muchos de los socios fundadores que se acercaron a nosotros son gente que trabajó, que la levantó, que hizo un montón de cosas aquí en el barrio, que pobló, digamos, el barrio. Y la verdad que nosotros lo que queremos es que se hagan las cosas como corresponde, que esté legal, que esté funcionando con los papeles correspondientes y poder empezar a trabajar realmente socialmente en el barrio, porque hay una necesidad muy grande de lo que es el barrio hoy en todo, en lo social, en las calles, en las luces, en todo. Digamos, estamos muy abandonados, Cuartel Quinto, a través de lo que es el municipio y demás. Pero bueno, la lucha está. Los vecinos están y quieren participar y darle para adelante con este tema. Hay mucha voluntad, pero bueno, es más lo que nos importa es la historia que tiene la entidad. Y que obviamente del 2003, desde 2002 hasta la actualidad, la gente, digamos, que estuvieron no hicieron nada por el barrio, no hicieron nada, que llegó a hoy a que este lapso llegue a desaparecer la entidad. Bueno, José Urquiza pertenece a uno de los grupos que están enfrentados por lograr el control de la entidad que se encuentra acéfala. Esto fue confirmado por todas las fuentes consultadas. En el próximo bloque vamos a tener el testimonio de la presidenta que tiene el mandato vencido, pero ante esta situación complicada de la sociedad de fomento, se puso al frente de la entidad para tratar de normalizarla. Obviamente, desde este grupo que está integrado por José Urquiza, nada quieren saber con la señora Mabel Segovia, si la memoria no me falla, así Ángela. Se llama Ángela Segovia, que está al frente de la entidad tratando de normalizarla. Es un tema complejo, pero estamos hablando que el predio que posee la entidad es interesante y muy costoso. Pero el tema que vamos a tratar en el próximo bloque. Vamos a una pequeña pausa y después seguimos con las noticias. Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza, donde los más pequeños detalles son tenidos en cuenta. 32 hectáreas totalmente parquizadas y forestadas. Visítanos, Autopista del Oeste, Kilómetro.
kilómetro 47500, bajada ruta 24, General Rodríguez. Entrada directa desde calle Chaco o desde ruta 7 a 400 metros del frente de la estación ferroviaria de Pablo Marín. Comercializa Mateo Propiedades. La Cesarina, Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Cultural Inglesa de Moreno. Desde 1980, trayectoria, prestigio y hospitalidad. Hoy en su nueva dirección sigue marcando tendencia, con la incorporación de alemán, francés, italiano y portugués, sumando nivel y servicio para la comunidad. Anímese y visítenos en Chacabuco 32, a pasitos del puente peatonal. Conoce el nuevo concepto en deporte y recreación. Academia de fútbol, alquiler de canchas, Zoom, cumpleaños, clases aeróbicas, spinning, baile, running team. Todo esto con los mejores servicios. Bar, vestuarios, seguridad, wifi, lavado de autos. Colazo Sport. Vení a conocernos. Entre Ríos 2602, a metros de colectora Moreno. Segundo bloque de Telerred Noticias Moreno, General Rodríguez, primera edición. Y ahora vamos a ver la nota con Ángela Segovia, que sigue comentando los problemas de la sociedad de fomento ubicada en el barrio de Namuncurá. Exactamente, y en este caso estamos hablando de la presidenta que está a cargo transitoriamente de la sociedad de fomento debido a su situación de acefalía. Compartimos la primera parte de la nota con Ángela Segovia. ¿Segovia o Segovia? Bueno, tengo un pequeñito problema técnico que ahí está tratando de solucionarlo Daniel Porcel. Esta sociedad de fomento está enclavada en el barrio Namuncurá, por eso el nombre de Namuncurá, de Cuartel Quinto. La problemática es que hace 4 meses aproximadamente, un poquito más, está sin presidenta. El predio es importante, está en la esquina de La Escultura y Mayor del Pino, una zona que se está volviendo comercial dentro de lo humilde que es el barrio, y es un predio importante. Sigue funcionando, algunas actividades se siguen brindando, por ejemplo, la capacitación en fines 2. Pero estamos en condiciones de pasar la nota, Dani. No, todavía no. Bueno, un tema que seguramente vamos a seguir abordando, porque mañana vamos a compartir la nota con la directora general de Entidades Intermedias de la Municipalidad de Moreno, Verónica Napolitano, la doctora Verónica Napolitano, que va a contar
por lo menos institucionalmente, desde la óptica de la municipalidad y de este organismo municipal que tiene bajo su órbita el control y el acompañamiento de entidades intermedias, ¿cómo está la situación legal ante el municipio por parte de esta entidad? ¿Cómo estamos, Dani? ¿Vamos a una tanda? Enseguida volvemos. La Cesarina, Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza, donde los más pequeños detalles son tenidos en cuenta. 32 hectáreas totalmente parquizadas y forestadas. Visítanos, Autopista del Oeste, kilómetro 47500, bajada Ruta 24, General Rodríguez. Entrada directa desde calle Chaco o desde Ruta 7, a 400 metros del frente de la estación ferroviaria de Pablo Marín. Comercializa Mateo Propiedades. La Cesarina, Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Cultural Inglesa de Moreno. Desde 1980, trayectoria, prestigio y hospitalidad. Hoy en su nueva dirección sigue marcando tendencia, con la incorporación de alemán, francés, italiano y portugués, sumando nivel y servicio para la comunidad. Anímese y visítenos en Chacabuco 32, a pasitos del puente peatonal. Conocé el nuevo concepto en deporte y recreación. Academia de fútbol, alquiler de canchas, Zoom, cumpleaños, clases aeróbicas, spinning, baile, running team. Todo esto con los mejores servicios. Bar, vestuarios, seguridad, wifi, lavado de autos. Colazo Sport. Vení a conocernos entre Ríos 2602, a metros de colectora Moreno. Bloque de Telerred Noticias Moreno General Rodríguez, primera edición. Y para aquellas personas que todavía no poseen en sus hogares una red de gas natural, les recordamos que durante varios lunes, que empezó ayer, se va a estar llevando a cabo el plan de garrafas para todos. Con este plan, aquellas personas que utilicen una garrafa para cocinar en sus hogares pueden cambiarlas en diferentes puntos que va a estar determinando la Municipalidad de Moreno a precios muy accesibles. El precio va a ser de 16 pesos por garrafa de 10 kilos y se pueden entregar hasta dos garrafas. Además, en el marco del plan de el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiencia de la Energía, se van a estar dando lámparas de bajo consumo. Los vecinos pueden llevar hasta 5 lamparitas comunes y cambiarlas por estas lámparas de bajo consumo, porque dentro de muy poco tiempo las lámparas comunes e incandescentes van a dejar de estar a la venta y van a ser reemplazadas por esta de bajo consumo. El lunes pasado, o sea, ayer, comenzó esta repartición de garrafas a costos populares en Trujuy y San Jorge.
para que ustedes puedan saber dónde van a estar ubicándose los próximos lunes, les recomendamos que ingresen a la página de la municipalidad www.moreno.gov.ar, donde van a estar comentando generalmente el fin de semana dónde va a ser la ubicación de los lunes para la venta de garrafas. Además, quizás si ustedes no tienen nada que hacer hoy a la tarde, pueden asistir al Polideportivo de General Rodríguez, donde se está realizando un campeonato de diferentes disciplinas. Es para mayores y jubilados. Aquellas personas que quizás tienen un abuelo que no hace nada o quiere divertirse, puede ir este jueves 25 a partir de las 13 horas al Polideportivo de General Rodríguez para participar de un campeonato de truco, y si no, el viernes de chinchón y sapo. Lo interesante de este campeonato es que todas aquellas personas que ganen y ganen el certamen de esa jornada van a estar formando parte de las Olimpiadas que se van a realizar en Luján el próximo 18 de mayo. Bueno, y vamos a hablar de fútbol. Tenemos un pequeño problemita con la nota que anticipábamos, que tiene que ver con la Sociedad de Fomento. Mañana la vamos a estar compartiendo, por lo tanto... ya sé cuál es el problema, Dani, me acabo de dar cuenta. Mañana vamos a estar compartiendo esa nota, si es que no lo solucionamos ahora, que me cayó la ficha, ¿qué puede llegar a ser? Vamos a compartir ahora el fútbol de ascenso, la gran victoria del Marrón de las Malvinas ante el Canalla, ante Central Ballester. Imágenes que se recogieron en el estadio Ricardo Puga del barrio Los Naranjos, en General Rodríguez. Ahí vemos el ingreso de los hinchas al estadio Ricardo Puga, como bien decíamos, fundado en 1951 y hogar del Marrón de las Malvinas, de Atlas. El Marrón vapuleó, goleó a Central Ballester por 3-0. Volvió a ganar del local después de 6 fechas, de 6 presentaciones en su estadio. Un récord para nada agradable para la gente del Marrón. Ahí vemos algunas de las alternativas de juego. A Chucarro, siempre importante por la derecha, vistiendo la casaca número 4 del equipo dirigido por José Luis Valiente. El centro pasado, Romero, que llegaba a cabecear, pero que no podía doblegar al arquero de Central Ballester, Lucas Isla. Y aquí llega la apertura del marcador. El desborde por la izquierda. Acuña tira el centro. El Toro Torres. Perdón, Juan Heyland es el que tira el centro. El Toro Torres, enclavado entre los centrales, en realidad detrás de la espalda del número 6, Santiago Correa, ponía el 1-0. Respondía Central Ballester. En el arco del Marrón estaba Marcelo Sánchez, debido a la lesión de Lucas Poncio. Aquí Isla responde bien ante Heyland. Aquí una serie de rebotes. La pelota que le da a Romero cuando salió a achicar. Pero Fernando Montiel no puede doblegar al arquero del Marrón. Llega la expulsión, la doble expulsión de Orquera y de Achucarro por agresión mutua. Orquera le pega un cachetazo, Achucarro responde con un cortito de espaldas. Es decir, y todo esto sin duda a la vista, como veíamos, del árbitro Alejandro Ramírez. La roja para los dos, todavía se jugaba el primer tiempo, se fueron a las duchas tempranito. Aquí el que no llega a definir fue Heyland, ante una muy buena habilitación de Alejandro Acuña. Estas son imágenes del segundo tiempo. Rajala que habilita a Acuña, pase de PlayStation para la llegada de Maximiliano Torres. Rajala, parecía que estaba Orsay. Acuña, el asistente dijo que no. Acuña habilita a Torres. Isla salió a achicar.
principio este movimiento Acuña habilitó a su compañero. Doblete del Toro Torres. Geylan, habilitado, el remate, el rebote que daba Isla y Acuña, que llegaba acompañando, pone el 3-0 que se iba a convertir en definitivo. Excelente habilitación. También pidieron Orsay los jugadores de Central Ballester. El árbitro y el asistente dijeron que no. Remata Geylan, que se le negó el gol durante toda la tarde. Y Acuña, con el arco vacío, hace que la pelota pese la red. Acuña se lo dedica a una persona que estaba ahí en la popular. Poco aportó en el ataque Central Ballester, más algunas jugadas aisladas que trataban de no irse con, o por lo menos que Atlas no se fuera con la valla invicta, pero nada pudieron hacer. Una nueva chance, el remate y la pelota que se iba cerquita del arco. Atlas ya en ese momento era amo y señor del contraataque. Qué hermosa bocha que le pusieron al Toto Leguiza, que remataba y la pelota pegaba en el travesaño. La habilitación de Germán León, muy linda realmente, por detrás de la línea de defensores. Fue un partido entretenido, como vemos. Muchas situaciones, sobre todo cuando se generaron más espacios, porque Central Ballester iba al arco, iba hacia adelante y poco quedaba. Testimonios: Vallejos y Valiente. Sí, la verdad que sí. No necesitaba. Se triunfa hace rato con unos lindos 3 goles, así que muy, muy lindo hoy. ¿Cómo viste al equipo? Hoy estuvieron seguros en defensa, pudieron concretar goles. Sí, la verdad que estuvimos firmes en todas las líneas, ¿no? Tanto la defensa, el mediocampo y los dos chicos de arriba hoy pudieron convertir, así que estuvimos muy contentos. ¿Vos en lo personal hacía varios partidos que no jugabas? ¿Cómo te sentiste? Sí, volví, tuve la posibilidad de volver y no, muy bien, la verdad que muy bien. Terminando un poco cansado porque no venía jugando, pero bien, la verdad que terminé muy bien. Ahora se viene Cañuelas, otro rival difícil para ustedes también. Sí, son todos duros, para Atlas son todos duros. Y bueno, vamos a ir para poder venir con un triunfo, ¿no? Nosotros iniciamos un proceso, yo les comentaba hoy a los muchachos, cuando Tito Villanova sale a la cancha con este Barcelona, y perdón por la comparación, no tiene nada que ver con nuestro equipo, por supuesto. Sale a la cancha a sufrir el buen momento de Barcelona, y ese fútbol que despliega Barcelona se tiene que recordar y es reconocido. Yo sé que es reconocido en España, que este proceso lo inició Cruyff hace un montón de años. Cuando Cruyff inició este proceso en España, de jugar al fútbol, movilidad, toque, rotación, todo lo que hace el Barcelona, no sacaba los resultados que saca este Barcelona. Sin embargo, continuó con la misma tesitura la directiva, el club, y a lo largo de 4 o 5 años se consolidó. Bueno, nosotros creo que lo tenemos consolidado nosotros ese sistema. Acá quieren jugar todo, hasta los que en un momento determinado se encuentran en dificultades porque no tienen la habilidad de otro, pero todos están contagiados. Para mí eso ya es un truco. Y es como decía el otro día, no sé si vieron un programa de televisión donde habló Flaco Menotti, y creo que lo traduje en las cámaras.
El Rocco dijo, cuando la desesperación cunde en el equipo, el único camino que se ve es la victoria. No es así. Hay que ver otro tipo de cosas. Hay que ver el volumen de juego, el volumen de trabajo, el cambio del profesionalismo. Entonces, esos jugadores lo tienen. No podíamos ganar. Bueno, ahora estamos ganando y ojalá que sigamos. No sé qué va a pasar el sábado que viene, pero bueno. Este es tu fútbol y hay que seguir trabajando. Hemos soportado lesiones. Hoy, del partido que jugamos con Riestra, que fue muy bueno, hoy hay tres cambios. El que entró, el arquero que entró, parecía como que estaba Poncio. Vallejo entró y parecía que estaba Godoy. Romero entró y parecía que estaba Alcaraz. Es decir, la función la misma, el trabajo lo mismo. Claro, a todos le damos la misma guitarra. Cada uno toca como sabe, como puede. Y alguno tiene una ventaja y otro tiene otra. ¿Tenés un símbolo ahí en el pecho, un obsequio? Sí, yo no creo en esto, se enteraron, pero bueno, yo no creo en esto. Esta es una cruz de Caravaca que me regaló mi hijo. Me la trajo acá y me dijo, toma, con esto se te va a acabar todo. Yo no creo en eso, pero dije, ponémela. Yo me la traje y bueno, le comentaron mis datos y bueno. Pero ganaron porque juegan bien, ¿no? Con la cruz de Caravaca. Pero de todas formas, uno es loco pero no come vida. Bueno, Atlas ganó de local y eso sí que es noticia. 6 partidos sin poder ganar en el Ricardo Puga, logró los 3 puntos frente a Central Ballester, que no viene para nada bien. El fixture de la próxima fecha ya viene complicado. Ayer la AFA ya brindó algunas de las fechas, en realidad, de los torneos, cómo se van a desarrollar. El próximo día, viernes, en estos momentos hay gente de la PREVIDE, del Organismo Provincial de Prevención de Violencia en Espectáculos Deportivos, inspeccionando la cancha de Leandro N. Alem en Avellaneda y Almirante Brown. Leandro N. Alem, el viernes a las 15:30 horas, estaría recibiendo a Deportivo Lugano. El sábado va a tener que viajar Atlas hasta Cañuelas para enfrentar al local a partir también de las 15:30 horas. Y el martes a las 15 horas en la cancha de Midland, y me parece que lo voy a ir a ver el partido porque sí, tengo un poquito de tiempo, Muniz va a recibir al puntero, a Argentino de Quilmes. Muniz, que viene en ascenso, está clasificado, si hoy terminara el torneo, en la primera D para disputar el reducido por el segundo ascenso, va a recibir al puntero, que le viene sacando 6 puntos de diferencia al segundo, a Deportivo Riestra. Si Muniz le llega a ganar, el partido, obviamente el campeonato se va a encender. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial, ¿te parece, niña? Sí, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Enseguida volvemos. La Cesarina Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza, donde los más pequeños detalles son tenidos en cuenta. 32 hectáreas totalmente parquizadas y forestadas. Visítanos, Autopista del Oeste, kilómetro 47500, bajada ruta 24, General Rodríguez. Entrada directa desde calle Chaco o desde ruta 7, a 400 metros del frente de la estación ferroviaria de Pablo Marín. Comercializa Mateo Propiedades. La Cesarina Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Cultural Inglesa de Moreno,
Desde 1980, trayectoria, prestigio y hospitalidad. Hoy en su nueva dirección sigue marcando tendencia, con la incorporación de alemán, francés, italiano y portugués, sumando nivel y servicio para la comunidad. Anímese y visítenos en Chacabuco 32, a pasitos del puente peatonal. Conocé el nuevo concepto en deporte y recreación. Academia de fútbol, alquiler de canchas, Zoom, cumpleaños, clases aeróbicas, spinning, baile, running team. Todo esto con los mejores servicios. Bar, vestuarios, seguridad, wifi, lavado de autos. Colazo Sport. Vení a conocernos, Entre Ríos 2602, a metros de colectora Moreno. Nuevo bloque de Telared Noticias Moreno, General Rodríguez, primera edición. Y quizás si tienen un tiempito libre durante la semana y quieren hacer alguna actividad, la Casa de Cultura de Moreno desarrolló todo un cronograma de actividades durante toda la semana en diferentes horarios para que los vecinos de Moreno y de zonas aledañas puedan acercarse y ejercitarse, realizar clases de porcelana fría, de danza, de música. Así que aquellas personas que estén interesadas se pueden acercar a la Casa de Cultura de Moreno y asistir a alguna de estas charlas. También pueden ver el cronograma a través de su página web. Bueno, tenemos mucha más información para seguir compartiendo. En este caso vamos a hablar con el intendente de Moreno, el licenciado Mariano Hues, con quien estuvimos el pasado día viernes en los 71 años de Trujuy. Estuvimos hablando de temas que tienen que ver con la localidad, entre ellos la maternidad, qué pasa con la maternidad que todavía no está en funcionamiento. También los destacamentos policiales, en este caso en el barrio Mariló, y la falta de efectivos policiales en la departamental Moreno General Rodríguez. Y por supuesto, del paro en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, y calificó a la medida de paro por tiempo indeterminado como desmesurada. Vamos a compartir la primera parte de la nota que le realizábamos al intendente municipal de Moreno, Mariano Hues. La maternidad tiene la gente designada, tiene ya, digamos, todos los elementos, el equipamiento para funcionar. La provincia cumplió recién este año con los nombramientos, ya se han hecho las capacitaciones y lo único que falta a esta altura es los insumos para que comience a funcionar laboratorio, rayos, ecografías. Me decía recién la directora que estaba acá conmigo que en el transcurso de mayo empiezan todas esas acciones concretas de la maternidad. Por ahora estuvo cumpliéndose toda la etapa de capacitación. La provincia evidentemente ha tenido un mal año, el año pasado. Recién a partir de enero pudo destrabar los nombramientos. Ya cuando hablan de la cantidad de hospitales de la provincia, hablan de 77 contando la maternidad. Estamos ahí. En estos días empezarán y para fin de año tiene que estar a pleno. Bueno, habló de los 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires y tenemos el Mariano y Luciano de la Vega con paro por tiempo indeterminado. Total, es una medida desmesurada del personal. Tienen un compromiso firmado, por el ministro que van a cobrar la desfavorabilidad. Que es un porcentaje de incremento de sus sueldos. Ese compromiso por la crisis, digamos, provocada por la inundación, se atrasó este mes. Les han vuelto a asegurar que lo cobran el primero de mayo, pero ahora me enteré ayer, hoy no tuve tiempo de averiguar la situación, que no iban a retomar las tareas hasta que no lo cobren. Es una barbaridad. Porque lo van a hacer. Medida de fuerza, que continúa medida de fuerza, entiendo, y movilización el miércoles. Entiendo que corresponde que les descuenten los días, todos los días, y aparte los pone en riesgo sanitario total porque bueno, es el único nosocomio en la zona. Y ahora la segunda parte de la nota que le realizamos al intendente Mariano Hues en los festejos por los 71 años de la localidad de Trujuy.
servicio público no es entendible que tomen semejante medida de fuerza. Está firmado por el ministro, ellos pueden ver las resoluciones en la provincia, falta que termine el trámite administrativo, que iba a estar este mes y que se demoró, digamos, aparentemente a raíz de la inundación que llegó hasta las puertas del ministerio. En esas calles, la calle 19, 18 de la ciudad de La Plata, hubo 1.5 metros de agua. Entonces, digo, me parece que deberían esperar trabajando, y si no se cumpliera en mayo, entonces sí, tomar otras medidas, pero estamos frente a la certeza de que van a cobrar. Estamos a metros de Mariló. Digo, Mariló va a recibir un destacamento policial. ¿Cómo está ese trabajo? Mira, creo que por la misma razón demoraron un poco más. Nosotros estamos esperando el destacamento para estos días, pero nosotros pretendemos para Mariló que se haga una comisaría nueva, como también en la zona sur de Moreno. Ahí estamos acordando con los propietarios de un predio en la calle del Cañón y la ribera del río Reconquista para poner... En ese punto vamos a poner una comisaría, o sea, vamos a dividir en dos la comisaría primera, y después hay que hacer lo mismo acá con la segunda y poner del lado de Mariló. O sea, el destacamento es un paso, pero es un pequeño destacamento. En el predio donde lo íbamos a poner, nos vamos a reservar para construir la comisaría segunda. Por último y brevemente, se sabe, bueno, de la creación de la escuela de policía, pero inmediatamente hacen falta hombres, personal en la comisaría de Moreno. ¿Hay algún compromiso por parte del ministerio respecto a esto? No, hasta ahora no hemos logrado que manden más gente. La verdad que nuestra expectativa de mejorar en cuanto a cantidad de gente está centrada en la escuela. La escuela... Yo esta semana próxima voy a presentar al Consejo Académico, que la va a conducir, y tiene que empezar o en la última semana de abril o en la primera semana de mayo definitivamente, pero vamos a empezar, como les decía, en el sindicato del Suter hasta que estén las obras listas acá. Pero bueno, esa va a ser toda nuestra expectativa de poder crecer. Va a estar puesta ahí recién para noviembre de este año, cuando ingresen los primeros. Y tenemos que entrar en una práctica después que cada año más de 140 cadetes ingresen a la policía y hagan crecer nuestro número total de policías. Bueno, polémicas las declaraciones del intendente municipal hablando sobre el paro por tiempo indeterminado del personal en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, al que calificó como desmesurado. Lo cierto es que él habla del compromiso, el intendente habla sobre el compromiso que se tomó desde el ministerio para pagarlo en mayo. Lo cierto es que desde octubre del año pasado están esperando los empleados que les paguen la desfavorabilidad y no han cumplido. O sea, había alcanzado un compromiso, recuerdan el paro de febrero, que con el sueldo que se iba a percibir los primeros días de abril se iba a pagar. Esto no ocurrió. Después habló de planilla complementaria, que se iba a pagar a mediados de abril. Tampoco ocurrió. Es decir, es entendible que los empleados se cansen. También hay que aclarar que no es el único reclamo. También hablan sobre la falta de médicos, sobre todo en el servicio de guardias. Digo, no es caprichoso o antojadizo la medida de fuerza que han llevado adelante los empleados. Mañana está planificada nueva protesta, con más masiva, con corte de tránsito sobre la autopista del oeste o alguna de las vías de ingreso a Moreno. No se descarta la ruta 25 o la ruta 23. Así que mañana la protesta de los empleados siguen hasta que no se haga efectivo finalmente el pago de la desfavorabilidad y también que se cumpla con la normativa de la plantilla de trabajadores del sector de salud dentro de la guardia del hospital.
Una consideración con respecto al paro docente. En estos momentos se está analizando qué es lo que van a hacer desde la federación, perdón, desde el Frente Gremial Docente, porque estaba anunciado un paro por 48 horas para mañana y pasado, otro también por 48 horas para el 7 y el 8 de mayo. Desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires se dictó la conciliación obligatoria. En estos momentos las entidades gremiales, entre ellos UTEBA, AFEP, están analizando cuáles son los pasos a seguir. Si acatan la conciliación obligatoria emanada desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, o se declaran en rebeldía y llevan adelante el paro para mañana y pasado. Seguramente la decisión final la vamos a estar compartiendo en la segunda edición de este noticiero. ¿Nos vamos? Nos vamos. Los dejamos junto a Santiago Nova en Estudio 1 Radio Cable. Y bueno, mañana nos queda pendiente la nota que íbamos a compartir, que tiene que ver con la Sociedad de Fomento del Barrio Namuncurá, Ángela Segovia. Mañana vamos a tener el testimonio y también la directora de Entidades Intermedias del municipio, Verónica Napoletano. Nos despedimos a las 20 horas, la segunda edición dentro de la Red Noticias Moreno y General Rodríguez, primera y segunda edición, con la conducción de Lisandro Arriola y Yanina Ayala. Nos encontramos mañana a partir de las 12. Que pase un excelente día. Chao.